compareció el consejero en el Parlamento a petición propia. Lo hizo de nuevo con sus informes en la mano para ratificar que no cree al gobierno. No, año 2015, o único AVE que circulará por Galicia será o AVE interior. E ainda existen ciertas dudas sobre a funcionalidad de la totalidad de dos horas. Lamentó que la única respuesta de Fomento sea un crítico comunicado de Adif y pidió la comisión de seguimiento del pacto, pero de frente se encontró con una oposición que le recriminó la actitud de eludir responsabilidades. El PSOE insiste en que el calendario se cumplirá y el BNG acusa a la Xunta de convertir el AVE en arma electoral. Que ya esté ya preparando camino o señor Rajoy para después que tenga más fácil decir que el tren efectivamente ha llegado a AVE se vaya a retrasar. Eso que está haciendo usted. El único problema que vemos en el horizonte socialistas para que este AVE, que todos soñamos con él, descarrile e que llegue o PP, Dios no lo queira, o gobierno en Madrid. Apoyado por los populares, el consejero sentenció. Tendrá que llegar un gobierno do Partido Popular a España para, en primer lugar, sanear las contas públicas. Y después rematar o treito más complicado de conexión de AVE con Galicia. Todo en medio de una comisión con reproches y pocas certezas, solo la que evidencia que ni para apoyar el AVE los políticos se ponen de acuerdo.